Mi nombre es Héctor Arnoldo Payaleo Payama. Yo soy de Arauco y soy artesano en mimbre. Bueno, yo estoy hace tiempo viviendo acá, 30 años. Yo no era de acá, yo era del sur, de la novena región. Y yo esto lo aprendí cuando tenía 5 años. Y bueno, me gustó el trabajo y hasta el día de hoy lo estoy trabajando. Trabajo en mimbre, soy artesano en mimbre. Y me gusta hacerlo. Y de esto yo puedo vivir, sostener el hogar para poder sobrevivir en esta vida. Y lo hago con todo cariño. Desde 5 años aprendí esto. Era niño y cuando los primeros no me salieron muy bien, pero había que hacerlo porque yo con esto le ya iba, como era del Humaco y tenía que caminar a un pueblo lejos que se llamaba Los Sauces. Había que caminar 20 kilómetros y después ir 20 y después volver 20. Y en ese tiempo yo era niño. Y después me vine para acá con el destino de trabajar, sí, porque a mí me gusta mucho trabajar. Y acá yo lo planté. Yo planté mi ver cómo sabía trabajar, ya lo planté. Y hasta el día de hoy estoy trabajando. En el tiempo de otoño, en mes de mayo, hay que cortarlo para que pueda subir un renuevo para el año que viene. Y el mimbre es mejor cortarlo en otoño, mucho mejor porque dura más. Entonces yo lo corto y después hay que pelarlo, como lo hicimos acá, y después cepillarlo, trabajarlo, y así se llega a hacer quedar en un producto bien presentado. Lo primero que tiene que tener un producto y la presentación. Todo el día trabajo en el taller. Hay que, le dejo picar leña a mi señora para que ella haga la comida y así. Y después me encierro a trabajar en el taller. Todo el día trabajo así. A veces un poco en la noche también trabajo para poder, si yo más trabajo, más gato. Eso es lo que yo, y en eso estoy contento. Entre más trabajo, más gano.